Gansú y Beppe. ¿Sabéis quién es esta tipa? Yo tampoco. Solo sé que me ha robado y voy a ir a por ella. Aunque antes tengo que arreglar un pequeño... contratiempo. ¡Dios! ¡No puedo aguantar más! ¡Como te tires un pedo, te mato! Madre mía, voy a morir con dos palurdos. ¿Qué estás diciendo de palurdos? ¡Estoy harto, Memo! ¡Dímelo a la cara si te atreves! ¡Mi brazo! Si no pensamos algo rápido, no saldremos de esta. ¿Pensar? ¡Pero si solo sabéis pegar tiros! ¡Mira, ojo chungo! ¡Te voy a partir la...! ¡Eso es! ¿Eh? ¡Usemos las armas! ¡Rápido! ¡Apuntad hacia abajo y disparad a la de tres! ¡Uno, dos... ¡tres! ¡Ay! Oh. Y ahora, a por mi piedra. Técnicamente es mi piedra. Y también es un poco mía. Todos la queremos, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar a la chica. Vale, pillemos mi coche. Bueno, ¿nuestro coche? Empieza la persecución. Pero antes busquemos gasolina. ¿Dónde demonios estamos? Oh, no. Según el mapa, estamos en un volcán. No es un volcán, es una mancha de salsa barbacoa. ¿Cierto? Dios, llevo dos días sin ir al baño. Necesito plantar un monolito. ¿Un monolito? ¿Echar un tronco al río? ¿Poner en órbita una enana marrón? ¡Que tengo que hacer ¡Mirad! ¡Una gasolinera! ¡Abre paso! Entonces este pantano es... guacamole. Nunca encontraremos a esa chica. ¡Es ella! ¿Dónde están las llaves? ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡La ladrona está aquí! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¿Qué? ¡No puedo parar ahora! ¡Pues date prisa! ¡No me presionéis! ¡Sheriff! ¡Usa la fuerza! Eso sí que ha sido el lado oscuro de la fuerza. Va a cruzar la frontera. ¡Está loca! Acelera, tenemos que llegar antes de que nos pillen. Tranquilo, hermanito. Todo va según el plan. ¿Dónde aprendiste a conducir así? Es una historia muy larga. Uy, sí, don misterioso. ¡Devolvednos la piedra! Nenas, es vuestro momento. ¡Cuidado! 10 points. No lo entiendo. Estos mutantes deberían estar dormidos.
ellos! ¡Olvidad la piedra! ¡Id a por los mutantes! Piedra, puedes confiar en mí. ¡Estúpidos! Esta piedra es mucho más de lo que pensáis. Me importa un pimiento. ¡Suéltala! Como queráis. ¡Toma! Sheriff 1, ladrona enmascarada 0. ¡Mira, un cerdo volando! ¿Esperas que pique con algo así? ¡Un cerdo volando! Quizás haya una manera de recuperarla. Parece que el cerdo se dirige a esa fortaleza. Si nos unimos, podemos ir hasta allí y quitársela de las pezuñas. Me llamo Vegan Sue y eres mi hermano Beppe. Shooter, Brutux y yo soy Sheriff. ¿Qué clase de nombre es Sheriff? Uy, sí. Es una historia muy larga. Soy muy misterioso. ¿Y por qué deberíamos fiarnos de vosotros? Porque queremos esa piedra tanto como vosotros. Y porque si no venís, os tocará enfrentaros a eso. Está bien, aceptamos. Genial. Por cierto, se me olvidaba comentar un detalle. La fortaleza está infestada de mutantes. ¿Qué? ¿Y cómo vamos a entrar? Por las alcantarillas. ¿Qué demonios? Me tenía que duchar igualmente. Nuevo usuario detectado, Alexandre Delarue, alias Brutux. Parámetros del usuario, precisión 2, fuerza 4, inteligencia 3, energía 2. ¿Hola? ¿Se está grabando? No se me dan bien las máquinas. Prefiero los objetos tradicionales. Un libro, un violín, una maza con pinchos... En fin, ahora os voy a hablar del Tuzi. El Tuzi es un mutante de la familia de los colmilloides. Reciben este nombre porque en su cintura tienen una segunda boca llena de afilados dientes. Parámetros del mutante. Maldad 3, fuerza 2, inteligencia 1, mutación 2. Así que ya sabéis, si os topáis alguna vez con un Tuzi, no intentéis rascarle la barriga como a un cachorrillo. Podríais perder la mano. Y tampoco intentéis hacerles pedorretas con la boca en la barriga como si fuera un bebé. No porque sea peligroso, sino porque es ridículo. Imaginad qué vergüenza si os viene algún conocido. Otra característica destacable de los Tuzi, aparte de su aliento infernal, es que tienen tres ojos. Esto explica por qué tienen una visión tan amplia del campo de batalla. Y también por qué les cuesta tanto ponerse bizcos. Respecto a su hábitat, suelen ocultarse en zonas urbanas o bajo tierra. Y eso les hace ir siempre cubiertos de suciedad. Por este motivo, no recomiendo invitar nunca a un Tuzi a una cena elegante ni a una tertulia literaria. Para desplazarse o atacar, pueden hacer girar su torso como una broca. Así agujerean cualquier superficie. Supongo que ahora mismo estáis pensando... Vale, ya sé qué pinta tienen y cómo funciona su aparato digestivo, pero... ¿Qué hago si me encuentro con uno de estos mutantes? Bueno, pues básicamente lo mismo que con el resto. Confieso que una vez intenté escribir un poema sobre este mutante, pero no encontré nada que rimara con organismo colmilloide. En fin, si queréis saber más sobre el Tuzi... Solamente tenéis que meteros en un foso abandonado y esperarles. ¡Oh, guau! Vaya, ¿cómo se apaga este aparato?